que reposar un poquito la comidita. Sí, es que mire, si comemos, ay, o sea, sí hay que comer, pero si seguimos comiendo ahorita hasta, digamos, tres hasta lugares, topar para el almuerzo. No, tenemos que comer moderadamente, solo para probar, disfrutar. Mire, así ya no les antoja. Bien, antoja, mira, tuve que traer porque hay que aprovechar. No, aquí se puede, aquí no hay problema. Esta no, esta no. Ah, también, ah, ok, ok. Qué cómodo, qué rico. Hay una... ¿A dónde? ¿Saben por dónde puedes ir? Hay una piscina, mire, ve. Allá. Ah. ¿Sabes dónde nos hemos ido también? Por la orilla de la playa, irnos por acá, caminar para este lado. Es que no hemos caminado nada, no hemos conocido. Pero nos dijeron que esta piscina es como infinita. Si uno se mete a la piscina, vamos a ver si es cierto. La ilusión óptica. Vamos a ver qué hermosura es, que mire, qué diferencia. La ilusión óptica es esta. Ajá, eso, es como que... Como... No, 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 el diablo me la... Ajá, por eso, mero. Miren. Oh, pero no se ve. Ah, el cielo se ve que El cielo se une con el mar allá. Allá. Se ve genial, va. Miren. Hoy lo vamos a acercar un poquito. Allá, ¿eh? Solo lo que no la deja ver así es los matochitos que están allá. No, no creo que sea el destino. No, es mañoso. Ah, entonces caminemos por acá. ¿Ah? No, vamos a caminar aquí, allá vamos a salir por la playa. Aquí no acabamos de desayunar, ¿ves? Los hoteles así son varios socios los que se juntan para... Sí, la mayoría de veces son inversionistas. Este hotel, según estaba viendo con eso, la reservación tiene como 8 solo aquí en Cancún. Este que se llama... Bueno, este es uno, The Sense. Está el que nos estamos nosotros, que se llama Grand Oasis Hotel. Está otro que se llama solo Oasis, Grand Oasis Palm. Está otro que solo se llama Grand Oasis. Está uno que se llama La Pirámide. No sé si han visto uno que parece pirámide allá por isla, por la playa Tortuga, sí, que parece pirámide así. Va, ese también es de ellos. Miren, varios, son como 8 hoteles. Desde acá puede hacer uno los tours si uno quiere. Ajá. Es como, por ejemplo, dicen que acá hay en Decameron también, ¿no? No, aquí en Decameron no, digo, aquí en Cancún no. No en Cancún no, pero aquí en México, no sé en qué parte. Sí, en México hay varios. O sea, como ver la diferencia, pues. Ajá. Ah, el servicio y todo. El servicio, toda la comida, ¿ves? Ah, sí. Sería bueno, ¿ves? Es lo bueno, pero yo no sé si sea así, la vez que se pueden ir a los dos hoteles, o sea, como que tiene... Ah, nosotros estamos en aquel, de este edificio, estamos al otro. Y... Por lo mismo, uno puede venir y usar las instalaciones de este hotel. Ajá. Allá tiene su piscina propia y todo. No, no es ese, no es ese, no es ese. No, no es ese. No es ese. Ah, ustedes para este lado, sí, mira. Es cierto, yo estoy en la otra punta, ¿cierto? Vaya. Entonces, uno puede venir a usar las instalaciones de este otro hotel. No se aburre uno en un pedacito. Ajá. Miren, están estas cabañitas. Ah, este ya es el café del mar. Si vamos allá no hay salida, aquí por tenemos lo menos que salir. Allá en el Decameron era como de que caminamos. Aquí podemos pasar a la playa. Usted llegó solo a un... A la playa, para pasar a la playa, para pasar a la playa, aquí. ¿Cómo decía, mona? Desde allá solo nos quedamos en el mismo lugar, ¿va? Allá, en Decameron. ¿Dónde estábamos? En Decameron. Y más adelante, ajá, y más adelante estaba otro hotel así, otros hoteles así. Pero era lo mismo, y la piscina lo mismo, lo sí, mismo. Sí, ah, edificio tiene usted. Ajá, la misma. Pero siempre de cámara. Todo lo mismo. Ajá, como que andes caminando en el mismo. Uy, mire, mismo ve. ¿Sabes para dónde va ese? No, para ir las mujeres. Ah, qué vista. Eso. ¿Dónde fuimos nosotros la vez pasada? ¿Dónde fuimos, sí? Todos fuimos ahí, sí, va. Sí. Una vez fuimos ahí las mujeres, pero no sé si andaba la mona. Creo que cuando andaba la Londra, andaba la Babi, Armando. Pero si es un ferry también. La primera vez que son... venimos, creo que fue cuando... Esa es una compañía que se llama Ultramar, pero están otras. Esa no es ferry. Pues ese ferry. Ese ferry. El color de allá, pura peña. Ay, no, sí. Uno quería meterse allá a la playa, estaba... Véngase, ahí no pueden ir. Todos amargados. Lo que me gustan los colores, va. Sí, bien, bien. ¿Cuántos colores alcanza a ver? 1, 2, 3, 4, como 5 colores solo aquí en este pedacito. Yo veo celeste más clarito, celeste más oscuro. Es, el, blanco, es que es como agua. Turquesa, azul y verde. Y estas más chiquitas.
Ah, bonito. Antoja estar ahí dentro del agua. Ah, en el sol no, no, no. No se me antoja, no, estamos mejor aquí en la sombrita. Me gusta la playa así, o sea, sí me gusta verla y eso, pero no bañarme ni estar así como... Gustavo, déjese el teléfono un ratito, papá. Mira, míreme, estamos estorbando la vista ahí. Sí, pero ahorita nos vamos a quitar, no vamos a quedarnos acá. A mí me encanta la playa de Cancún. Yo no entiendo, por ejemplo, bueno, no, a la Norma. La Norma, la supuestamente mire, Cana, la que cuando el restaurante yo se lo dijo y la Norma sí. la le dije yo a la Norma cuando usted estaba grabando todavía le dije, mira pobre, y la pobre no va a ir, pues dije yo, la pobre que dice que tiene que quiere ir a los viajes, que le gusta andar viajando y que dice esto y lo otro. Es lo mismo todo. Y mire, y solo se me volteó a ver y no dijo nada y vino la Joana y me dijo, es que ella no quiere ir porque ya fue cuatro veces. Pero la Joana me lo dijo en sarcasmo. Ah, en sarcasmo, ajá. Y entonces la pobre está no como dijo la nada. Como la otra ex, la Jocelyn. Que es, vaya, esa sí vergüenza, va. Ajá. Porque ella sí supuestamente dice que ella quiere ser aeromoza, que le gusta andar viajando y no sé qué. La excusa que ella puso fue, porque dijo, si van a Cancún ya no, dijo, ok, va, la excusa de ella fue supuestamente... Que ella le gusta conocer lugares nuevos. Conocer lugares nuevos, no ir a los mismos lugares. Exacto, pero imagínense, Cancún es tan bonito y cada vez que hemos venido hemos hecho diferente y vamos a lugares diferentes. Por ejemplo, esto de venir a quedarnos a un lugar como este es primera vez que lo hacemos. Y si me ha gustado también. Mire, mira, ya están haciendo ejercicio bien original, ¿eh? Para la próxima, a mí no me gusta, ¿cómo se llama? Es el Prince, o no sé cómo se llama. Ah, el palacio, el Gran Palace. Una noche, solo una noche yo la pago. Aunque valga como $800 una noche. Ay, sí, pero solo una noche. Solo para vivir la experiencia. Así como aquí, ¿verdad? Lo sí. O sea, así como aquí, que es barato, tampoco es barato, porque, no, o sea, es loba. Pero casi le llega al precio normal de Cancún. De Acapulco, de Cameron. Casi le llega al mismo precio de Cameron. Y obviamente, un nombre. Entonces, para la Jocelyn dijo, ay no, Cancún, cuando estaba todavía con nosotros. Cuando vino, casi que vino obligada, le dije yo, vamos Jocelyn, cuando vinimos con el viajando, le dije, vamos Jocelyn, porque... No, pero, ajá, la última vez, entonces... Mire, dijo que solo estaba ganando para pagar sus enfermedades, según. Es que porque el 4K la enfermaba, la pobrecita, la niña, que el 4K... Ajá, sí, y es cierto. Sabe. Pero el 4K, ajá. Que saliste para curarte. No, sí. Yo es que estoy bien porque imagínese, no estuviera aquí. Como hubiera aquí, me veo enferma, pero en Cancún. Ah, no vale la pena. Uy, sí. Fíjense, sí, como que sinceramente yo... Así quiero enfermarme. No es como que sea millonaria en nada de eso, ¿va? Pero yo... Ahora, o sea, trabajo... Qué raro que todas las que están en sombra están reservadas y las que están en el sol, mire, pelada, nadie. Y tengo mis ahorros y eso, ¿va? Y obviamente, digamos, si usted dice, vamos a esto y lo otro, si yo puedo, pago mis cosas y así. Entonces, la cosa es que no soy con el pensar de la Norma, ¿va? Porque, sinceramente, de las veces que hemos venido aquí, nunca hacemos lo mismo. Uh-huh. Ni siquiera lo mismo se nota, nos gusta ir para no repetir los extremos. Y tal vez sí los que le van. Ajá, los que valen la pena. Y los que están chivos. Mire, los que valen la pena. La pobreza que ella tiene, responsabilidad de su papá. Y yo le entiendo, yo estoy en la misma posición de ella, ¿va? Casi vamos caminando aquí. Ah, sí, no vayamos todavía. En la misma posición de ella, sí, ¿va? Para que nos pero yo siento que también... Todo, porque la mona, imagino que en algo le ayuda a la mamá. El diablo... Me dijo que voy, bueno, no, el diablo no, pero a tu hijo, va. Pero a lo que voy, vaya, dice ella que los papás ya lo tienen todo. Ajá. Dice ella que ya lo tiene todo y que no, incluso hasta ella misma dice que no le gustaría ni ir a Estados Unidos a vivir allá porque aquí en El Salvador dice que lo tiene todo y que le gusta viajar y toda la cosa. Y entonces, ¿de qué se preocupa viajar a otro país con...? Pues sí. Imagina, nosotros no tenemos casi nada. Exacto. Y ahí andamos ajustando, pero aún así nos gusta andar endeudados, pero viajando. Cabal, endeudados. Pero aquí don Johnny no se explica. Lo consciente. Sí, no, sí. ¿Sabe qué es lo que iba a decir yo? Que la última vez que vine, ¿se acuerda que pasamos por allá? ¿Va? Y solo nos quedamos viendo este hotel. Ah, sí. Es cierto. Cuando vamos al barco pirata y yo dije... Y de casualidad vinimos a parar aquí, mire. Yo me acuerdo que la vez pasada nos quedamos viendo y no me acuerdo quién le dije yo... Puchica, algún venir a... día nosotros ay, con ajá, esta vida hotel, como esto rico imagínese, y ahora estamos en este hotel, ajá. Ya no venimos aquí al barco porque ya no lo veo yo lo siento, yo igual a Gustavo ya. Es por la arena, el reflejo de la arena, pero yo no
Mire, mis lentes me cubren todo, pero ah, bueno, sí, yo tenía mis lentes y me olvidé traerlos. Se ponen negro, pa. Sí, ah, entonces en el sol se ponen así. Se ponen negro. Oh, o sea, como que quizás el color de piel agarra, ¿verdad? Yo no sabía pues, entonces, va, chivo, va, la Jocelyn dice, a mí me gusta viajar y quiero ser aeromoza y no sé qué, el sueño de ella es estudiar para eso, igual que su amiga la hueva. No, no cabemos ahí, ajá, para acá tal vez. Entonces, igual que la hueva, que su sueño también es ser aeromoza, va. No sé si le va a cumplir, ojalá que sí. Entonces la Jocelyn dice, yo quiero estudiar para eso y eso es lo que quiero y mi capricho y ajá. Pero no se le ve nada claro, va. Porque digo yo, chivo, si yo quiero estudiar eso, yo tengo la oportunidad de andar en aviones, viendo el servicio que tienen, lo que hacen, lo que dicen. Yo voy a aprovechar eso para que me sirve. ¿Sabes qué es lo que también? ¿Sabes qué es lo que también pienso? Yo que está como en la mente de uno, así uno se pone como, ah, voy a ir a disfrutar o todo eso. Desde el momento que usted viene, ya viene como tranquilito, puya, conociendo esto, aunque ya haya venido. Porque yo, esta última, o sea, ayer que vinimos, no me sentí tan como rara como la primera vez que viajé, que yo dije, ay no, como que me sentía bien cansada, bien así y todo, y ahora es como que, pero porque me sentía obligada, pero ahora es como que más relax, más tranquila, acostumbradita ya un poquito. Entre más viaje la yo soy más para aprender. Abroche tus cinturones. Ajá, todo. En el caso ajá, de emergencia, ajá, saque su guardavidas. Su guardavidas. Se lo pone en la buche. Lo sube. En la buche. Sí. Vaya, sí, porque lo va aprendiendo. Es que sí, sí, sí. Yo ya aprendí eso. Uy, aquí. Entonces, yo digo que allá no le caería mal viajar así, entre más viajes, aunque sea al mismo lugar, al mismo destino, lo que sea. Eso me estaban diciendo a mí ayer en TikTok, fíjense, que por qué siempre a Cancún, que por qué Cancún, que hay otros lugares y que no sé qué. Y que por qué siempre a México. Pero sinceramente yo les digo que a mí en lo personal, a mí México sí me gusta. A mí en lo personal, a mí también me ha gustado los lugares que hemos ido de México, pero de todos los lugares que hemos ido, prefiero Cancún siempre. Es que si yo le noto Sí.